Hay dos temas en relación a esto. Aproximadamente el 20% del total de las exportaciones de Costa Rica se dan sobre Centroamérica y aproximadamente el 80% de esos son alimentos, efectivamente. Pero también el 80 y casi el 90% de esto es por tierra, o sea, básicamente por el corredor seco mesoamericano que va desde Panamá hasta México. Y tenemos que tomar en consideración que hay un gran flujo de movimiento en las fronteras. Lo que ha sucedido es que la última semana los casos de COVID en Costa Rica se han visto incrementados por camioneros que transportan productos. Entonces, ahora instalaron un centro de atención en la frontera. Y lo que están haciendo es que les hacen la prueba antes de pasar. Esto implica que hay una serie de atascos, digamos. Pero es parte del proceso de seguridad para ellos, para la población costarricense y para los pobladores de los demás países en donde van los furgones, porque se trata de los dos, primero toda la mercancía que viene de Panamá, que viene del canal y se exporta literalmente hasta México, en algunos casos y en otros obviamente se va repartiendo por todos los países, pero también lo que viene de El Salvador hacia Panamá, hacia Costa Rica, lo que viene de Nicaragua hacia Costa Rica, lo que va de Costa Rica hacia los demás países. Entonces, lo que ha sucedido es que instalaron, ponte un puesto de control allí y esto hace que se generen dos tipos de acciones. Uno, las acciones estas que estás comentando, en donde lo que hacen es que pasan los contenedores y no pasan los camiones. Y en el otro caso, cuando se trata de transporte frontera a frontera, digamos que es mercadería que va de Guatemala a Panamá o de Honduras a Panamá, entonces están montando convoyes y mandándolos con escoltas policiales. ¿Con qué propósito? Con el mismo propósito, con el propósito de salvaguardar los brotes de COVID. Y esto ha sido la razón. Entonces, sí, definitivamente este tipo de medidas de alguna manera dificultan o ponen más lento el proceso de tráfico de mercancías, pero también apoyan tremendamente la seguridad de los mismos conductores y de las gentes que están durante todo el proceso, porque si algo no se nos puede dañar en esta pandemia es la cadena de logística para la distribución de alimentos. Sí. Si algo tenemos que aprender en esto es que tenemos que procurar borrar todas las barreras no arancelarias que haya posible y arancelarias, por supuesto, para que las mercancías y los alimentos puedan circular libremente en los diferentes países. Y bueno, este tipo de situaciones, por razones de salud, tienden a dificultar el tráfico de mercancías. La gente está tomando posiciones interesantes, o sea, en algunos casos la gente lo agradece y dice, bueno, esto nos permite un control, el control es de 24, a veces menos horas, para garantizarse que la gente esté libre de COVID y si no está libre de COVID, las mercancías igual pueden seguir pasando. Sin embargo, esto ha implicado también otro movimiento, ¿no? Hay instalar un hospital de campaña en la frontera y va a haber mucha gente allí, estoy seguro, se van a volver a formar conglomerados. Esto no solo va a pasar en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, está pasando ya en otras fronteras también. Y creemos que en las próximas semanas es muy posible que se vaya adaptando el flujo de mercancías. Entonces, si usted esperaba una cosa que debía llegar, tardar una semana de Guatemala a Panamá, posiblemente ahora tendrá que tomar en cuenta que tendrá que durar 10 días para garantizar el flujo. Pero básicamente se trata de controles de gestión. No, no es ningún cierre de productos. Más bien, imagínense que
Igual que Honduras, la mayor parte de los productos básicos en Costa Rica son importados. O sea, nosotros tampoco producimos nuestro alimento y sería también un error estratégico tratar de producir todo el alimento. Esto no es ni confiable, ni sostenible, ni tampoco es bueno para el país. De hecho, el libre comercio es posiblemente la oportunidad que tenemos hoy en día de resolver casi todos estos problemas de alimentación. Entonces, sí, Renato, esto retrasa un poco el trámite, pero creemos que es lo correcto por razones de salud, para cuidar la salud de los transportistas y de la gente que se ve involucrada en la cadena de abastecimiento de alimentos. Bueno, muchas gracias, don Franklin. Costa Rica, estos son los destinos de las exportaciones de Costa Rica. Los principales destinos de exportación de Costa Rica son Estados Unidos con un 41%. Holanda 6%, Bélgica 6%, Guatemala 5%, Panamá 5%, Nicaragua 4%, Honduras 4%, El Salvador 3%, Japón 2% y República Dominicana 2%. Vamos a ver qué reacciones origina esto en el resto de Centroamérica, que se verá perjudicada por los atrasos en esa frontera con Costa Rica. ¿Cómo se llama? Agua. La frontera de Estelí. No, no, perdón, la de Rivas. ¿Cómo se llama esa frontera, don Franklin? La frontera de Peñas Blancas. La Peña Blancas, correcto. Muchas gracias. Sí. Sí, señor. Sí. Él le da, don Franklin. Él le da. ¿O es tanta información? Muy bien. Dice el IICA que, no, que han exagerado los de el PMA. Vamos a escuchar en este momento a la FAO. Aquí tenemos al representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, don Dennis Latimer, para que nos dé su visión sobre esta hambruna que pronosticó Naciones Unidas a través del PMA, pero que ya ha ponderado Franklin Marín Vargas. ¿Y ustedes tienen la misma visión? ¿O qué piensan? ¿Tendremos problemas? Yo sugeriría que me dé su comentario después de la pausa. En el momento después de la pausa van a intervenir también don Juan Ramón Velásquez, don José Benítez y don Guillermo Cerritos. Mucha, pero mucha expectativa en escuchar los comentarios del representante de la FAO en Honduras, de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación en Honduras, FAO, don Dennis Latimer. Ya escuchamos a don Franklin Marín Vargas, ponderando que de repente de el PMA exageraron con esta noticia. ¿Qué dice el representante de la FAO en Honduras? ¿Será una hambruna de proporciones bíblicas en la que estaremos incluidos nosotros como país? Señor Latimer, buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias y buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Muchas gracias por tenernos esta mañana. Gracias a usted. Para aclarar, yo creo que es importante que FAO como organización monitorea la producción, el abastecimiento, los precios de ciertos productos y commodities a nivel internacional, ¿cierto? Y las indicaciones que como tal estamos recibiendo no nos están indicando de que va a haber un problema de producción. Incluso los precios de ciertos commodities más bien están disminuyendo. Ya lo hemos visto desde hace un año o 2 años que para Honduras, por ejemplo, el precio del café a nivel internacional disminuye. E igualmente, otros commodities como frijol, arroz y maíz también están en una decaída del censo de los precios. Entonces, para nosotros como FAO estamos viendo de que no es un problema de producción o de abastecimiento, sino más bien es un problema de acceso. Para el consumidor a nivel local, pues por las medidas de bioseguridad, de restricción en la movilidad, incluso la disminución de los ingresos a nivel de la familia, pues está viendo de que está gastando más en poder proveer alimentos a su familia. Entonces es una cadena agroproductiva muy compleja y que tenemos que ver todos los elementos de esa ecuación.
Por ende, yo quisiera rectificar, no es que FAO está diciendo que se nos viene una hambruna de grande, ¿no? Por supuesto que no va a haber, porque ya estamos viendo de que la producción va muy bien. Pero sí hay que tomar ciertas medidas importantes para mantener esa cadena agroproductiva. Ya lo vimos que el doctor Franklin desde la IICA en Costa Rica nos está diciendo que hay una producción suficiente, pero los problemas pueden ser más de transporte, de logística, de apertura de mercados para poder que la población en general se pueda abastecer de estos elementos. Este año estamos muy bendecidos, gracias a Dios, nuestras lluvias llegaron a tiempo. Los pronósticos nos están indicando de que no va a haber efectos del fenómeno El Niño. Va a ser un año normal dentro de lo que hoy en día es normal, porque ya nada es normal, ¿verdad? Pero sí estamos esperando un buen invierno. Por ende, es importantísimo tomar las recomendaciones y todo lo que la Secretaría de Agricultura y Ganadería está tratando de hacer en activar, dinamizar, asegurarse que el productor tenga los insumos y la asistencia técnica para poder producir y que la cadena de distribución, de acopio, de transporte, de procesamiento, pues no se rompa. Y de que los centros de comercialización, los mercados, los mercaditos, las ferias, me encantó oír por parte del ministro Guevara hace un par de semanas de que hubo una apertura de la feria agrícola aquí en Tegucigalpa. Por supuesto, siempre muy importante, respetando todas las medidas de bioseguridad, todos los protocolos que la Secretaría de Salud, la SAG y la OPS y la OMS nos ha estado compartiendo, ¿no? El distanciamiento, la mascarilla, la higiene de las manos, el gel, la desinfección de los vehículos, etcétera, etcétera. Ya no es que vamos a regresar a un normal. Ese normal no va a existir. Es una nueva normalidad. Es una nueva forma de poder vivir, acoplarse y respetar si es que queremos realmente controlar la pandemia que está existiendo a nivel de país y a nivel mundial. Tenemos que respetar el distanciamiento. Tenemos que usar ciertas medidas de bioseguridad en todos los sistemas, ¿no? En los sistemas agropecuarios, por supuesto, también es importantísimo la persona que recoge, el productor, el que transporta, el que vende, tiene que tomar ciertas medidas de bioseguridad para asegurarnos de poder abastecer de forma saludable los alimentos a todos los hondureños. Entonces, creo que la recomendación de FAO es de que se tienen que tomar ciertas medidas importantes, tal y cual lo está haciendo la SAC. Ya la SAC emitió todo un decreto, la Secretaría de Seguridad también ha exonerado la movilización de los trabajadores dentro del sistema agroproductivo para poder mantener estas cadenas de alimentación vivas, vigentes y activas, y así evitar de que haya un cierto tipo de disminución en el acceso y abastecimiento de los productos agropecuarios. Bueno, muchas gracias por sus explicaciones con lo que usted nos